Run! Vamos ya adentro, pon tu setup, ponlo todo bien. Bueno, estamos aquí en Roda Atlanta y vamos a por la siguiente carrera de la VRS. Estamos con mi compañero Mochu al aparato. Exacto, pues claro, las manos al aparato. Vale, ya tengo las gafas puestas, el coche en pista y comenzamos. Ok, 5 vueltas, cambia mapa de motor o vete pensando. Tanto hacer buena quali. De unos tres. Yes. No pasa nada. Bájate, tranquilo. Es importante, concéntrate en esta o en la siguiente. Aunque no la hagas la mejor que pueda, no intenta hacer la mejor que pueda. Intenta hacer una buena y ya está, ¿vale? No la mejor que pueda. Si es que no calentar ni nada, tío. Por eso, en esta tenías que hacer esa, una buena y ya está. Y la siguiente la arriesgar.
Está. Vamos aquí. Una V. No. Madre mía, salimos último. ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta poniéndolo difícil? ¿Cómo te gusta? Cago en Dios. Te gustan las remontadas y lo sabes. Esta va a ser. Vamos por el culo. No pasa nada, nada. No. Madre mía, tío. Si estas son las que más me molan a mí ver del GX. Cuando empieza como el culo y pa'lante como el Taricante. Para atrás como los de acá atrás. Tú eres un poeta, chulo. Claro, y de repente como los de Cribillente. Chacho, tío, vaya mierda, tío, los traes ese, tío. No, don't worry. No problema. Lo que pasa, pues no calentar un pelín. Si es que no me iba, tío. Salir con toda la salsa y el pollo. Y en este circuito es lo que menos me gusta. En estos ratoneros. Madre mía, qué susto que tengo puesto la vista del cockpit y me veo aquí sentado en el coche y digo, acho, que estoy saliendo yo, y digo, acho. Digo, así, Fernando, ponte, Fernando. Se lo hago. Madre mía. Acho, tío, claro, es que como yo tengo puesta la vista del cockpit aquí en VR, pues veo lo mismo que si estuviera aquí montado y acho. Cuando he visto abajo el play y tal, digo, bueno. Vaya carnicería, chaval. Huelo a carne. El pollo me suena, ¿sabes? El pollo este lo he visto ya varias veces por aquí. Ya ves, tío, es que este es complicado de adelantar. Aguanta, en este tienes que ser fino y no reventar el coche. Si no nos matamos, hacemos bastante. Va a ser épica, tío, la estoy viendo, épica. ¿Cómo te gustan las épicas? No, a ti sí que te gustan, cabrón. Me encantan.
A mí también, a ver, yo siempre en todo, en el fútbol y en todo lo que he hecho, siempre he dicho que las remontadas saben mejor, y es verdad. Yo no fútbol. Vale, claro, yo en mis tiempos mozos era una máquina. Era portero muralla. Abría la ala y ahí no metían una bola ni el tato. Ya, cuidado, que antes de que saque el verde se mata alguno, ya verás. Sí, tú esa la hiciste. Por ejemplo, en la primera. Hacho, esa fue mucho, tío. Esa fue un buen comienzo, la verdad. Es para haberla tenido grabada. Y luego cojo y me mato yo. Por eso no, si la hicimos las dos, una buena. Pero a mí fue los pedales. Ya ves. Choque locura. Yo pensaba que le estaba haciendo esto, acaso hecho. Digo, este tío me ha visto matarme nada más empezar. Digo, no quiere ni correr conmigo. Va a reventar el coche ya para decir, venga, que ya no se puede. Dios, puesto 45. Cuidado, cuidado. Espérate que estoy con tu cámara, eh. Otro que, cuidado aquí, mucho cuidado. Cuidado, hay muchos muertos. Venga, ya, para adelante, ya tengo la vista buena. ¡Achu, no! Cuidado, viene uno por detrás, te vamos. Joder. No pasa nada, ¿eh? Va muy mal. Un poco doblado. Ya, si va bien, no entres muy fuerte aquí. Si ves que puedas aguantar. Aguanta, ya, no pasa nada. Me cago en la puta. Y debería correr hoy también, porque este que más complicado, cuidado, lo tienen muy cerca de izquierda. Lo tiene bastante tocado, ¿verdad? Sí. Si ves que te cuesta mucho, entra y a chuparlo. ¿Sabes lo que te digo? Mejor que cuidado con ese strike. Atrás tuyo acaba de hacer lo mismo que tú antes. Era negro también. Y cuando le quita la vista, digo, donde está que estaba haciendo lo mismo. Bien, no pasa nada. No worry. Dejarte pegado, tranquilo. Joder, tío, qué putador. Ah, tenemos otra oportunidad mañana. Ay, buena, cuidado, Bien libre.
Que me has pillado, no te he visto irte, estaba mirando justo un poco para adelante para ver si veía fritanga en la siguiente curva. Casi que se te ha ido o te han dado. No, tío, se me ha ido, tío, el culo. Ah, no pasa nada. Voy a remontar con el coche así. Para huevo. Tranquilo, queda mucha carrera. Yo con que aguante a un buen ritmo y luego entre en boxe, se quede el coche medio en condiciones, tú. Buen puesto en esta, así que va a ser épica entonces. Adelante. Cuidado con este que... Ah, sí. Joder, tío. Con los mendrugos vamos, estos, tío. Cuidado por la izquierda. Joder, tío. ¿Cómo frena así, tío? Cuidado. ¿Cómo frena así? Vaya un manco, tío. Macho, me ha clavado el coche, tío. Estamos vivos. Pensa poco, sí. ¿El qué? Nada, nada, nada. Ya adentro, cuidado. El rojo viene también con ganas, cuidado. Bien, nada.
Matteo, c'è malissimo lì. Hace. No, lo tiene ahí, lo sigue teniendo. Vaya un corillo. Lo de Gutamón está cerrado, eh. Fritanga en la curva, Fritanga, cuidado. Toma, cuidado. Uy, el otro sí se va a llevar rojo, el que te ha hecho para. Se va a llevar el regalo, ¿no? Toma, sí, que haya el interior, toma el interior. Sí, sí, se ha llevado un planazo que no vea, ¿sabes? El coche se lo ha dejado frito, fino. Pero sigue ahí detrás, hijo puta, ¿sabes? Nada, nada, nada. Cuidado, bueno, eso se han pegado un toquecito, pero bien. Blanco este es que va agresivo. Está blanco y negro, con el que tenía tu dolor. Déjalo, si se va a matar. Lo que pasa es que en la recta, tío. Le está dando toquecito al que te ha frenado a ti. En la recta me pulen. Mira, la ha hecho el interior, cuidado, eh. Ahí, lo otro sí la deja pasar. A ver si te deja pasar a ti. El de atrás te viene. Ahí, bueno. Cuidado, uno se incorpora. Sigue teniendo la izquierda, cuidado, sigue teniendo. Sí. Este hijo puta, vamos a lanzado. Fritanga, nada. Nada, todo bien, cuidado en el rojo y ya está bien. Chacho, tío. Puto arroz. No pienses en eso. Céntrate en tu carrera y ya está. No hay sitio para la lamentación.
luchar o morir. Uno, se ha ido, cuidado. Cuidado, cuidado, la tienes a tu derecha, la tienes a tu derecha, bien, tío. Estás quitado de golpe. No corre. Cuidado con ese, cuidado con ese, que el blanco también va para ahí. Cuidado. Ha hecho, me ha tocado. Cuidado. No, ha esquivado el otro, cuidado, Es que había hecho un triway ahí en un momento. No, no, pero tú vas por el centro, no puedes hacer eso. No, pero es que aquí va el otro es que se ha frenado, ha sido una cosa rara, tranquilo. Es que el otro no estaba tampoco en el lateral, ¿sabes lo que te digo? No lo ha hecho queriendo, ya te lo digo. Luego lo ves. Bueno, claro, tampoco ves la vista que ves. Sí, al terminar la ven, en el incidente. Bueno, ahí vamos. Me quedé más duro que la mierda para luego. Sí, pero voy con el volante torcido también, es verdad. Claro, ya lo sé, si por eso te digo, tranquilo, lo así. El coche iba de una rueda suelta. Puta recta me cogen, tío. Downward, entra dentro.
Te sale el puente, el ha salido 50, ¿no? Por ahí. Venga, los de atrás han tocado. A la mierda, el PRD que te está dando por culo, lo que fuera el coche de tal. Ah, tiene el negro y blanco que has peleado antes con él. Ahí delante. Fija los que sí. Hemos salido 45, ¿no? Sí. Nada más, ya por si había gente igual. Acho, no me jodas que estamos otra vez al lado del CCTS Sport Junior. En la anterior que vemos justo por encima de ellos, ¿eh? Venga, vamos a ganarle a los Junior por lo menos. Tiene delante son el equipo junior de... No sé. Que no se metía, no te absorbaba ni nada. No, we'll be right back.
Nada, cuidado, se está incorporando el delante de la Junior, acaban de salir. El de atrás también va. Buena. Bien, me han taponado, te cuidamos. Bueno, por la de atrás tuyo tienen pelea. Te beneficio. Justo el que tiene delante un doblado. Que no corre, tío, el coche. Ya veo que aquí cuesta arriba te cuesta. Lo que sea de la rueda, lo que sea va jodiendo también, pero ahora lo que tarde, pues lo que pueda reparar en el tiempo de esta sopa, se lo reparo. Y ya salís conforme pueda. ¿Te parece? Da igual, repara, si hay mucha gente que va a tener que reparar. Y que según el tiempo. Ya veré. Si veo que solo son 30 segundos, me lo pongo. Pero si veo que es más... Correcto. Es que en algunas curvas me está costando meter el coche. Ya, pero va a reparar. O sea, quitando sopa, va a reparar. Como mucho lo dejo un minuto, ya está. No más. Tú ves que puedes probar, ¿no? Sí. Thank you.
golfos estos me pillan, tío. Qué capullo. Céntrate para adelante, no mires el tiempo si te cortan. Se ha entrado fatal el coche. ¿Cuánto queda? Cincuenta y dos litros. Listo, entonces entra en lo tuyo y se quedan en Perpiñón. Nada, nada, tranquilo. Que si no te quitas vale, es que se tiene que quitar, no tiene que quitarse, no tiene que bloquearte, no te ha bloqueado, ahora tú lo has hecho, no hubo revisar, pues claro que lo he echado. Tanto más claro. Si hubiera frenado, no se hubiera ido a la púa. Ahí, céntrate. Ah, muy bien. Vamos ganando puestos, cada vez que vuelta. Si me llevo a salir por culpa del inútil este.
subido. Cacho este. No, se ha ido delante tuyo. Vale. Por eso a veces son peligrosos, ¿eh? Se pegan el bote ahí en la pared y dicen, pues bueno. ¿Cuánto atrás llevo? Porque me están metiendo, pero... Llevo 6. ¿Llevo 6? Sea un cliente por 6. ¿Cuántos más me dio? Con 6 parece. Que me quita las pegatinas, tío, en la recta. Sí, sí, lo veo, cuidado, eh. Luego si ves que te va mucho por el culo. Si ves que va más rápido que tú. Si no, ¿qué cómo hacéis? Si es que el problema es que en las curvas voy más rápido y me freno. Este por lo menos ha hecho que aquí el interior lo tenga chungo metido. Ahí está bien. Perfecto.
de atrás. Cuidado, lo tienes muy pegado. Va a ser interior, cuidado. Muy buena, muy buena. La tiene que abrir el otro. Bien, vamos, tranquilo, céntrate. No mires al espejo, céntrate en tu gato. Ni mira el espejo. Que es algo mejor que es, tío. Y mira el espejo. Quita de rebujo. Sí, es imposible, tío. Si me va recortando. No, no, no. Tú tranquilo. Esta, por ejemplo, ahora esta hazla sin mirar el espejo. Hazla tranquilo, no te cierres. Ahí tú sigue a tu ritmo, como si no estuvieras. Porque por cerrarte en esa empiezas a perder tiempo. Si veo que lo tienes cerca, que es peligroso, yo te avisaré. Pero tú centra.
se rusca volando. Te saca ya 16 segundos al segundo. Y a vosotros 5. ¿Cuánto? 5 segundos para sacar una bola. Ya va, Voy a ir por fuera. A ver, lo que hay, déjalo. Buah, te voy a poner de nervioso. Que flipas, chaval. Tío, ya se me va. Me cago en la puta. Que lleva detrás, pito. Un tractor está entrando. Bien. Peter te pasa. Dios, tío, qué difícil matar ahí el coche, tío. No te lo puedes imaginar. Buah, esta sí que es épica. Pues ya te digo. Pero que no vamos mal, ¿sabes? Para el 11. Por eso te digo. El 45 al 11, para ir unas cuantas puertas. Esto no ha terminado. Bueno, va, noveno, 8. Quedan 4 vueltas, contando la que está atrás. Buah, tío, si hubiera llevado bien el coche, tío. Qué rabia. No pasa nada, vamos. Qué rabia, tío. Esto no ha terminado. Un fallo que he tenido, tío.
Y no me... Ya me daba igual el fallo, tío. Ya era no romper el coche, tío. Y lo he hecho yo solo, tío. He hecho lo más difícil. ¿Qué hace? ¿Cuánto tiempo llevamos de carrera? 54 minutos. Todavía no llevamos 54 minutos. Se queda esta y otra. Pues estoy por en... Me pongo el mapa 3. No. Estoy por entrar no, ya. Con el tiempo de reparación, espérate. No. Sí, porque si no, no da para hacer. Si va a haber gente que va a tener que parar, ¿sabes lo que te digo? Va a tener que parar otra vez más. O ahorrar mucha gasolina. A tu dala. Y ya veremos a ver lo que hacemos, pero tú esta la das. Venga, vale. Claro, porque no si es que podemos mejorar los tiempos y yo arreglando el coche. Tú dala, que a ver si ahora, o sea, esta vuelta más el tiempo que tengamos que estar reparando y tal, lo mismo ya no hace falta ahorrar nada. Eso te estoy diciendo. Pero tú dala, que lo mismo si no la das, sí, por una puta vuelta. ¿Sabes lo que te digo? Porque a lo mejor reparación es un minuto. Sí, un capullo. Por lo menos son 5 minutos. Que no, que yo le voy a dejar un minuto y arreando. Es que para eso no hay que dejarle, ¿no? ¿Sabes lo que te digo? Bueno, pero tan mal va. Hombre, con más tiempo lo dejas, más repara. Porque del huevo. El coche va mal. Voy rodando 3 segundos por debajo de mi tiempo. Madre. Y eso es ir mal. Voy con el coche, va el volante va doblado. Ya tú si te acostumbras, pero acostumbrarse es que puede ser que a lo mejor... Vamos a cruzar las 3, lo que pone un minuto. Minuto de reparación. Es que cuando tocas la dirección no es un minuto, por lo menos son 5. Tengo que entrar aquí. Sí, en esta vuelta ya. Yo te aviso. Estás en el cartel de Suzuki, vas aflojando y te vas metiendo a la derecha por el carril amarillo que ves. Y reduce, y segunda. Y el este aquí ya. ¿Dónde? No, los pivotes, ya. El este no lo sé. No lo sé dónde está, no lo veo. Pues menos mal que estaba ahí también, nada más empezar. Me ha asustado, tío. Era para que no pasaran los pivotes. ¿Cuánto pone de reparación? Opcional repay, 2 minutos. Hazlo. Solo pone opción repay. Opcional repay. Hazlo los dos, por si arregla la dirección, ¿sabes lo que te digo? Correcto. Ole, 2 minutos nada más, tío, pues tampoco hemos perdido tanto.
Venga, y están bajando conforme pongo, o sea, están poniendo ruedas y están reparando. Por eso te decía. He hecho, he entrado octavo, sexto, dos, cuatro, seis, ocho. Entra noveno, ¿no? Sí. Oye, oh, yeah, está bien. Octavo, que no han pasado justo meterte tú. Vale. No sé, no sé si he visto el 8, no. Espero, ¿no? ¿Cuánto? ¿Dos minutos? Sí. Sí, porque hay gente que va, hay gente que va a tener que entrar, ¿sabes lo que digo después? Correcto. Mira el azul este, en el que has luchado antes. Además habrá ido bajando mientras hace la, la rueda. Sí, ha bajado, pero 15 segundos. ¿Qué queda ahora mismo? Minuto 15. Es que se arregla la dirección. Sí, sí. La primera vuelta, tío, no arriesgues, tío. Porque, mira, yo sí. Bueno, si es que no ha arriesgado, tío. Si es que ha sido. Porque los otros de adelante iban más lentos, ¿sabes lo que te digo? Y he tenido que tocar el freno en la chicana esa de abajo, que no es gris, y ahí no puedes tocar el freno, tío. La chapa por lo menos parece la está dejando sí. Todo guapa, tío. Sí, pero nos está doblando el 12, el 13 y capullos, ¿no? Pero eso es que no habrán entrado bosses. 30 segundos quedan. Déjalo ya, da igual, lo que salgamos. Vamos al 11 todavía, ¿no? Es que capullo, si nos está, nos está doblando el 11, el 12 y 2. ¿Doblándonos no? Hostia, que no, si están en rojo. No, el 11 sí es verdad. Y el 15 y 2 nos está doblando. El 16 también. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Bueno, lo ha dejado. Tres minutos. 3 minutos de Fisher Bay. Sí, va bien, va al pelo. Va bien, tío, lo ha dejado el pelo. Vamos, 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 vamos. Venga, vamos. Si ellos tienen que parar y todos los que nos están doblando van a tener que hacer otra. Doblando, ¿Va doblado? Nada, nada, ni se nota. Ah, tú, cuidado, ya está. Que ya bastante la he liado yo hoy. Espérate que parezca su norma ahora. Madre mía. Macho, es que a mí, tío, como no he calentado ni nada, tío, entra súper frío. Vamos a ver qué puesto vamos real y ya está. 18 creo. El 19. Pero ahora corre en la recta y todo. No, ahora va bien en la recta y todo, ¿no? Cuando empiece a tirarle te lo diré. Porque todavía no le he tirado. La vuelta ha sido para empezar a encontrarme. Vale. Sí, 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 sí. He hecho una salida magistral también, ¿eh? Que metes primera ahí a veces cuando una vez que te he puesto lleno es muy bueno.
Pero así corre el coche, ¿no? Creo que sí. Está bien, nosotros ya no tenemos que ahorrar ni nada, ¿sabes lo que te digo? Los dos minuticos esos ha sido el no parar. Va a ser como la del Domington esa que juguemos. Acuérdate, que la bandera negra hizo que hacer podio. Porque no tuvimos que ahorrar. Lleva el cuarto detrás, en tal que solo dejas que te doble. El espacio se lo he dejado. Sí, lo que no va a hacer es frenarme. Ay, ay, ay. Quedarme el interior, anda, anda. Estaba ahí que no hay riesgo. Menudo Steam, me he pegado con el volante torcido. Una locura. Me he colado. Da igual, no pasa nada. Aquí es donde no te puedes colar. Si ha sido porque iban más lentos, tío. Y he tocado un pelín el freno. Y con el coche todo cargado. Ey, más la primera vuelta que va a plan. Ya. No. No, tío, vas bajando los tiempos que yo estaba corriendo. A lo mejor tenemos que haber parado antes y tú, ¿sabes? Pero bueno, está bien. ¡Mierda! Mierda de curva esta ahí, tío. Vamos, nene, vamos. Vamos, mochu. Dale gas, mocho.
ser el tercero. Dios, empezamos a recuperar Bombay tiempo. En profecía. Dice, vamos ahí, mochuelo, vas RR rápido. Va, doble mucho. ¡La puña! Te están dando ánimo, mochuelo, por el directo. ¡Vamos, tía! Que va volando. Volar es una de las cosas que mejor se me da. Ahora mismo vamos en posición 19, pero no es posición real. Hemos entrado noveno en boxes y vamos, ahora ellos van a tener que parar mucho antes que nosotros. Es que al ser un circuito muy pequeño, las posiciones cambian mucho, porque da una vuelta en un minuto, entonces... Es difícil saber... Ahora mismo la posición real que llevamos es... Vamos los 19. Y hemos salido los 45. Lo que pasa es que hemos tenido que reparar 2 minutos y esos 2 minutos es la vuelta que nos sacan. Queda mucha carrera y... Bombac en profecía. Dice... Sí, pero cuando entren va... Sí, cuando entren a bosses nosotros nos podemos... Nos colocaremos entre los 10 primeros. Lo que es... Y ellos van a tener que entrar mucho. Les quedan 2 paradas. A nosotros nada más que nos quedan 1 parada, porque... Con los 2 minutos que nos han reparado... Es justamente lo que teníamos que ahorrar para no tener que volver a entrar a bosses. O sea, nosotros vamos a ir a full ahora hasta final de carrera y muchos tendrán que ahorrar. Porque han entrado mucho antes que nosotros a bosses también. Entonces... Cuidado, Bochu. Bombac en profecía. Entonces vais a tope. Sí, pues la estrategia más o menos no ha salido medio bien al final. He tenido que hacer la remontada ahí con el volante torcido porque toca la dirección. Ya te digo, ¿eh? Ya ves. Es casi un disparate. Yo no pensaba que iba a llegar a bosses octavo. Con el volante así, también te lo digo. Lo que pasa es que he tenido que ir arriesgando mucho, tío. He ido haciendo 21 altos con el... Estoy viendo que todavía está torcido. Va todavía en un pelín, ¿no?
hostia, el 18. O sea, no se nota, no se nota. En la recta sabes que va un pelín doblado, pero no se, no hay holgura ni. Ya, pero es que a mí, tío, yo no sé si has visto tú el copy, la cámara del copy. Yo lo llevo doblado por lo menos como 20 grados. ¿Sabes lo que te digo? Marta Corillosco, que viene mochuelo. Bombac en profecía. Dice, ¿cómo va el Mercedes? Bueno, el Mercedes va hecho un tiro en este circuito. Dios, mochuelo, ¿lo has tocado? No. Hostia, que no. No ha salido nada. He oído a Chapa, ¿eh? Ha ido a la púa. ¿A qué huelen las nubes, Fernando? Ese ha visto que está nublado y ha ido a... Cuidado que hay movidón delante. Bueno, pues posición real, los 18. Y llevando el mismo ritmo que el tercero, que va mucho más descargada de gasolina. Dice, chicos, ¿cómo vais? Qué bien lo pasáis. Espectacular, aquí nos pasamos espectacular. Cuidado mucho. Es que esto frena mucho antes. Hey. Nos lo pasamos de puta madre, la verdad. Pero me cago en los muertos del subnormal ese. Anda, que no, lo que nos reímos, ya, cabrón. Mierda de salida. ¡Vamos ahí, hostia! Vamos, Mochu. A recuperar puerta, hostia. Tiene un fallico técnico ahí. Cuidado, cuidado, cuidado. Hostia, ese es nuestro colega. Hostia. Tanto meter el coche, mira. Vale, los... Junior. Sí. Más los 24 y lo acabo de hablar. Dice, seguir así, chicos, que empezáis con mal pie. Bueno, hemos empezado fatal, los 45. ¡Claro! He hecho una remontada espectacular, con el volante torcido. ¿A que no? Y ahora Mochuelo está cogiendo ritmo. Y vamos. Estamos ahora mismo... quitándonos... estamos desdoblándonos de... que eso es muy bueno, porque ellos ahora van a tener que entrar a bosses.
porque he tenido unos problemas técnicos antes de la carrera y no he podido calentar. He tenido que calentar en la quali. Hacéis siempre lo mismo para que nos quedemos aquí pegados para ver la remontada. Hombre, es que te... Vaya en profecía. Dice, pedazo curva. Nosotros somos así, nos gusta que los espectadores... Nos gusta sufrir y que los espectadores disfrutéis viéndonos sufrir. ¿De qué sirve salir? Es como más disfrutan los cabrones, es verdad. ¿De qué sirve salir primero y estar ahí rodando tú solo? Para que no haya emoción en la carrera. Dice, estrategia para los espectadores. Estoy aquí luchando todo el rato. Robles dice, estrategia para captar espectáculo. Ya ves. No se ha visto nada. No se ha visto nada. Mochuelo es que se pensaba que estaba en Suzuka, pero. Sí, me he equivocado de curva. Un ostras. Bueno, hostia. Ahí es que he visto el baile, que me estaba bailando el coche, digo, un reto. Venga, no, tú ahora implementa el ritmo otra vez. Y ya está. Fati Robles dice, Mochuelo, eres una máquina. Tía, están diciendo por ahí, Mochuelo, que eres una máquina. Ahí va, llevamos el mismo ritmo ahora mismo que el tercero. Y eso es bueno. Pollo hermano, lo tenemos detrás. Oye, hermano. ¿Lo llevas muy pegado? No. Si no puedes, no te dobles tú, tírale ahí a tope. Bombac en profecía. Dice, revienta el pedal, Mochu. Cuidado con este. ¿Quita? Sí. Tanto. Madre mía, tío, la que quería liar el fallo.
Wow. Tú cuando eso dime, Clear, lo tienes a la derecha, no, uff, cuidado. cuidado si el otro. Cuidado era el otro, que lo he visto que se ha pasado el frenado. Y un poco más te limpia, ¿tú qué vas a poder hacer ahí? Yo no llevo los pedales del otro. Ya te avisa tú, y derecha o tal, lo tienes libre. Vale. ¿Y puedo cerrar antes o no? De esas cosas, como ya, yo te digo. Pero ahí tú no podías hacer nada, ya te lo digo yo. En la cerrada, de segunda. Lo que la quiero es la información, tú dímela. Sí, sí. Vale, salido. No, tranquilo. Mucho doblado, tío. Ahora cuidado, Si nos desdoblamos del tercero, puede ser mucho. Bombac en profecía dice: qué buena. Oh, espectacular, espectacular. Entra por el interior, Mochu. Bien. Vale, ya es tuyo. Es más para tirar un poco, tío. Nada, no, tranquilo. Con el rebufo lo engancha adelante. Sí, no se va. Vamos. Ahora es que ir detrás del tercero, porque ahora mismo tenemos. Tenemos que el 11 y el 10 delante del tercero y se tienen que hacer doblados, ¿sabes lo que te digo? Entonces tú detrás de él y lo adelantas. Y no arriesgas nada, ¿sabes lo que te digo? Si vas pegado a él, vamos. Y el tercero te va frenando. Ahora cuando te quitas el primero, ya lo te digo, le coges el rebufo y pasas al tercero. ¿Me entiendes? Sí, sí. Porque lleva al primero, lo lleva un segundo. O sea, te va a doblar. Pues tú te pegas ahí y se va a tener que quitar con el tercero. Y ahí tú ya aprovechas. Este va lento, el tercero, tío. Se está haciendo yendo casi un segundo más lento. Bien. Esa era. Con cojones, muy bien. Mucho, muy buena, hostia. Esa era. Quitarse a ese. Lo ha hecho de puta madre, tío.
Ahora sí que me lo he quitado un poquillo mejor. Es que se ha estrellado. No, pero casi me topa. Pero se ha llevado un sustillo. Venga, vamos, a que me engancha a rebufar primero. Esa, es que era esa, tío, engancharse al primero. Vamos, tú lo puedes hacer. Están peleando los de delante. Bombac en profecía. Dice, vamos, el blanco se... El blanco se va a ir a la púa. El blanco se ha ido, vamos, 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 que ha trompeado. Espectacular, espectacular. Bien, 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 bien. Bien, mocho, bien, mocho, bien. Esa es, esa es. Siga la estela del primero. Que la vamos a liar gorda. Buah, tío, el segundo lo ha liado gorda. Estarán finos los de su equipo. Cuidado mucho, cuidado. No le metas. Cuidado, cuidado. Se están incorporando por la izquierda. Bien. Se va primero, tío. Se va primero. Ya, porque este te estaba frenando. Hacho, ha sido ponerte con el primero y empezar a bajar a 20. Cuidado mucho. Bien, 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 bien. Lo da a mi derecha, tío, lo da a mi izquierda, hijo de puta. Bien, bien, va a frenar porque no quiere que sí, sea. No quiere jugársela, ¿sabes lo que te digo? Ahora tienes que hacer más ritmo que es para que. Para que el payo, ¿sabes lo que te digo? No diga, hostia, mira este, me está jodiendo. Vamos, mocho, que tú llevas más ritmo. Vamos. Dios, chaval, nos hemos quitado de todos lados, tío. Ahora mismo la hemos liado muy gorda. Y tenemos al 13 y al 12 delante ya, que nos sacaban una vuelta, ¿eh? Cuidado. Vamos ahí, hostia. Qué grande es mi mochuelo. Bombac en profecía. Dice, carrera. Se me ha hecho el amago, ¿eh? Sí, sí. Lo he visto, lo he visto. Esa curva no bajo más a primero. Es que ya no tienes que bajar a primero. Exactamente. ¿Melo? Yo que sé, que esta la metes primera. Si estoy yo nada más que pendiente de los coches. Oye, te perdono.
Este es tuyo en la recta. Qué cabrón que hay en la... Ah, bien, bien, bien. Vaya pardillo, tío. Te hace el interior para... Pa' joder, nada más. Te hace el interior y luego freno. ¿Sabes lo que te digo? No, pero de todas maneras pedía que yo iba más fuerte. Claro, claro. O sea, sí. Si apuraba un pelín más que me quedaba adelante. Claro, si le iba a arrancar las pegatinas. Bombac en profecía. Dice... Mochuelo, ¿cómo controla? Hombre, Mochuelo... Mochuelo, desde que estoy aquí educándolo para que se quede firme en la resistencia, ha dado un salto. Menuda comparación de carrera hace ahora con las de antes, ¿sabes? Con las del principio. Que no hablas que la cabre, me estoy riendo mucho, sí. Ahí me torra tres pueblos. No, tranquilo. ¿Qué le pasa a los de atrás? ¿Se han matado? Eso parece, no oigo ruido. No oigo ruido, se han matado. Exactamente, me siento solo ahora. Nada, nada, tú ahora tu ritmo. No me de la nada. Ahora mismo vengo. Ahora que está tranquilo. Dice, tienes uno por detrás a 600 metros más o menos. Thank you.
Combate en profecía. Dice, ¿a qué vuelta os toca entrar? ¡Mierda! Nada, si era que no me ha gustado cómo ha salido la curva. Iba a salir una buena, buena vuelta. Estaba viendo. A ver si me enganchaba a rebufo alguno. Sí, tío, a ver si me enganché a alguno. ¿Estás recortando tiempo con alguien? Te lo digo ahora mismo. Con un doblado. Pero bueno, ese no vale para nada. Ese no. Sí, van a sentirme solo. Mira, para coger el rebufo ahora que he salido más mal que el tour. A ver si me va a servir. Dios, no frena, tío. Me lo he llevado, tío, ya, puesto, lo siento. Ha chafado mucho. No frenaba, no frenaba, no lo sé. Sí, se ha doblado el morro, que te cae. Cuidado, bandera amarilla. Bombaje en profecía. Dice, jajajaja. Esto va igual. Va bien. Sí. Yo no voy a reparar entonces. Si reparamos estamos muertos ahora. Este no se le nota nada. Se ha perdido punta por aerodinámica. Pues, aunque el morro lo veo bastante, bastante bien. No, no veo la chapa tocada. No, yo sí la veo tocada. ¡Calla!
Vamos, hostia. Vamos, mocho. Reducido ahí el hijo. Cabrón del coche. Se va a dar 5 vueltas. Cuidado, cuidado, cuidado. Uf. No apures, no apures tanto las marchas para poder dar 4 vueltas más, ¿sabes lo que te digo?
Tienes que ahorrar un pelín, ¿sabes? Si quieres dar tres vueltas. Pero no hace falta que toques el mapa. Con que cambie sin apurar. Lo ganas. Ay, que yo no toca mapa. No, no. Bueno, vamos a estar ahí, ahí, ¿sabes? Voy a tener que ahorrar algo, seguro. A ver, tiene que reparar algo. Minuto 5. Una hora 5 queda. ¿Cuándo tengo que entrar? Te quedan dos vueltas. Pelo. Que la salida esa de la muy cerrada en primera hasta que flipas, ¿sabes? Bien de gasolina. Ahí me torra una meaja, ¿eh? Me canta los tres. ¿Cómo vamos los tres? Bueno, llevamos 16. Bueno, 8 y 8, está bien, ¿no? Sí. Ahora cuidado la entrada. Minuto, una hora, 2:40, bueno. Opción a repay 33 segundos, ves si ha sido un toque de mierda, si ahí vamos las dos. Pero... Buah, te voy a tener que ahorrar que flipas, ¿sabes? A los 33 segundos, a ver si... Si no lo hace en el cambio de rueda, sácame, ¿no? Sácame, güey. Vale. Vamos a ver cómo sale, nene. Te queda una hora, dos minutos. O sea, una hora, un minuto, 50 segundos. Todavía estás en boxes.
Lo reparo, ¿no? ¿Qué tiene para reparar? 17. 10 segundos le quedo. 12, hazlo. 11, 10. Hazlo y ya está, ya será justo. Total. Si no haces que dé un toque o algo. Creo que sigue en el mismo puesto y todo. Sí, de momento sigue en el mismo puesto, eran todos lados. Ahora te va a sacar, sí, el quinto, el once, el tercero, el sexto, los que luchan. Ahí vamos, vamos. Ya, he tenido batalla con el tercero, hasta me lo he dejado atrás. Qué bueno. Ah, pues si quieres mañana la ganamos. Sí, mañana. Cuidado, 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 salir. Madre mía, habéis salido juntito. Cuidado al incorporarte, que tiene a la izquierda uno. ¿Sabes quién son? La Junior. Ah, no, 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 no. Vamos, creo que no. Ya te son doblados. Ah, sí, claro que sí. Con el 31, justo. Bueno, coge Nando los mandos de la nave en decimotercera posición. Meta, hacer podio. ¿Cómo lo conseguirá? No lo sabemos. Pero está dispuesta a todo. Vamos ahí, Nando, tío. Vamos a tope. Focus, ahora focus. Focus en la carretera. El foco nada más que tienes que ver carretera. Te dejo 2 minutos. Voy a hacer el cambio de equipo. Bueno. Corto cambio.
No te lo digo, tío. Al ritmo que llevan, no. ¿El qué? Que no nos va a dar la gasolina. No da, ¿no? Joder. Hasta con el doblado, tío. Mochuelo FPV dice, corriendo no veo el chat. Mochuelo FPV dice, sonrisa boca abierta. Ya me estoy viendo repetido ahí en tu estilo, que guapo. Más pasa eso, ¿no? Me ha jodido, hermano.
no va a dar, ¿no? Bueno, vamos a poner el martillo espartano. Tendría que ahorrar para hacer huerto. Ya está ahorrando, ha hecho el ahorro más o menos por la huerta. ¿Qué está ahí? Con 3-4 huertas, cuando de la que caña, me encanta estar viendo, estar cambiando la estrategia. Bueno, lo que yo Dios, chaval, se me ha puesto el décimo delante. ¡Qué golfo, tío! ¿Has visto lo que me ha hecho? Sí, el puto polla, hermano. Sí, sí. Estoy viendo en el ¡mierda! La he liado, mocho. La he liado.
Acabo de tirar la carrera, tío. En el mismo sitio, tío. ¿Cómo parte de qué? No pasa nada, hostia. No pasa nada. Hoy lo hemos hecho bien. O sea, precisamente esta semana no lo hemos jugado. O sea, no las hemos jugado todas a una. Hacho, ¿cómo la haría así, tío? Tenemos la de mañana. Que podemos hacer. Sí, pero mañana no sé si, voy a poder jugar. Ah, bueno, eso sí. Mañana es que me voy a comer con la familia. Bombaque en profecía. Dice: buen topazo, jaja. Buah, la he liado gorda, tío. No solo pasarme esto, pero hoy me ha tocado a mí. Dios. Nah, si eso está reventado ya. Claro, si eso no van a meter por lo menos 20 minutos. Ya ni entro, ¿no? No sé, si quieres que no nos quite mucho tema. Y quieres entrar. Pero vamos. Eso no se arregla, eso te digo yo que no se arregla. La dirección va bien. Pero si ha explotado el motor. Ah, sí. Eso dice, ya no. Nada, lo importante es participar. Eso no te lo salva ni el tal. Vaya tela, tío. Espérate, vale. A ver lo que pone ahora esto, güey. A ver lo que pone. Que lo mismo arreglan el motor, no lo sé, pero eso está echando mucho humo. Sí, humo está echando. Es que iba arriesgando pero mucho, tío. Mucho. No pasa nada. A ver lo que dice. O sea, a ti te lo estará diciendo ya. ¿Qué dice? Dios, una hora de reparación. Una hora entera. Dios. Lo que queda de carrera. Vamos, que ya se termina la carrera y el coche. Sí, entonces nos retiramos, ¿no? No, claro, si sí, te puedes salir. O si quieres. No, déjalo así, lo dejo así y ya está. Y que termine la carrera ahí en Barça. Y así no nos quitan tanto. Correcto, yo lo que iba a hacer, digo, si te sales tú de esta manera, digo, lo voy a dejar yo aquí. O sea, que no esté dentro del juego, pero no le voy a dar agüita o un 15 ahí en la foto. Vaya tela, tío. Nada, un golpe, que era raro que no nos mataran antes. Fua, tío, y esta es que era criminal. Esta es que precisamente en ese tramo ese es el más complicado. Si te vas ahí, como vas rápido. Ya. Fua, ahí ya las paredes. He soltado, tío, pero qué va. Pero el tasque se me ha ido, tío, la haría gorda. Cabrera, hostia. No pasa nada, Esparta. ¿Ves? Pues hoy una cerveza, pero para pagarla. Tío, qué mal me sabe, tío. Apoyo, tú no te reyes. Sí, el tema es que muy bien no estaba seguido todo casi siempre, hostia. Fallo de esto no lo podemos permitir. Ya, pero íbamos muy bien, tío. Estaba ahí remontando otra vez, tío. Ha remontado. Llevaba el coche bien. Estaba ya casi llegando a los 19, tío. Me emocionó, tío. Estás motivado, querías.
Sí, porque como tenía que volver a parar, ¿sabes lo que digo? Digo, como no arriesgue. Exactamente, claro, claro. Ya podía picar la V para rebajar tiempo, ¿no? Sí, sí, entiendo perfectamente. Don't worry, be happy. Entonces aquí, ¿cómo se haría? ¿Qué se haría? El team, por ejemplo, de 80 litros sin cambiar ruedas. ¿Dónde 80 litros sin cambiar ruedas? ¿Dónde? Aquí en este circuito. Pues yo hubiera... Lo pasa como no ya. Teníamos ensayado la estrategia ni no. Eso es. Cuatro vueltas contacto, te lo juro. Cuatro vueltas. Contando una de sobra, que eran tres, pero yo pongo de más. Cuatro. El segundo y tercer stint con el mapa 3. Yo también lo tenía. Ya había aprovechado más de frenar un poco menos y dejar correr más el coche. Creo que sí habíamos, madre mía, lo más difícil habíamos hecho. Creo que ahí es que siempre que levante, o sea, no quitar la acelerador, pero levantar un pelín. Entonces habrá balanceado mucho. Estás motivado balanceando, ¿sabes? Cuando empiezas ya ahí, ¡bum, bum, bum, bum! Es que a mí me pasa, que empiezas a usar los pesos del coche, ¡fum, fum! Y te pasa y ¡bum! Y ya es justo. Cuando te pasa, te balanceo y te hace. Mira, a ver. Y ya la inercia del coche, ya no la ha enganchado. Sí, pásamelo. Si es que eso es lo que más mataba en esa curva. Como vienes de una sin cerrar y es para el otro lado y tienes que esperar a que siente. Sí, sí. Que te veía de puta madre.
Cago en 10, ¿eh? En esta me había imaginado ya el primer puesto, ¿sabes? Que en esta que me había imaginado ya el primer puesto. Digo, Nando que va volando aquí. Digo, man, les vamos a pegar fuego a esto. Y nada más empezase nada torció la cosa. Digo, bueno. Digo, con la cual, digo, bueno, ya empieza este que lo quiere poner difícil. Pero nada, don't worry, tío. Cosa que pasa. ¿Sabes? Cuando más expectativas tienes es cuando pegas, pues. Cuando más tranquilo vas así, luego ganas y dices, si es que es una. Lo tienes que sacar con espátula el motor del Mercedes. Me piro a ver si como algo, que me comí aquí un trocito de pizza que tenía.